Es troben al Departament d'Anatomia i Embriologia Humana de la Facultat de Medicina. Els cossos van ser donats de manera altruista a la universitat per al seu ús en les pràctiques que fan els alumnes a les aules. Una vegada utilitzats, s'haurien d'haver incinerat. Això, però, no ha succeït. Els sindicats denuncien que el forn emet fums nocius. Arran d'aquesta publicació, la universitat ha obert ja un expedient per esclarir aquesta situació que des del rectorat asseguren desconeixien. Sin identificación y sin control ninguno. Otros abandonados en... Una vez en una práctica nos equivocamos de salida y vimos un montón de cuerpos apilados unos encima de otros, que se notaba que estaban como deshuesados, más en, como los que han salido en la tele, más en plan en mal estado. Una compañera que después de la noticia de ayer me contó que ella se perdió una vez por el departamento y llegó a esa sala que se llamaba Sala Oscura o algo así, y que no se esperaba eso para nada, que no creemos que está en muchas mejores condiciones. Quiero decir, lo que está en la noticia la verdad que es bastante real, y lo único que no es algo, o sea, no tenemos que estar allí permanentemente ni es algo muy molesto, pero bueno, sí que es una situación que debería solucionarse.